La primera lectura de hoy está tomada del capítulo segundo del profeta Daniel. Lo que nos presenta es una serie de visiones que se refieren a algunos reinos, a algunos imperios de aquella época, pero que tiene un mensaje que trasciende hasta nuestra propia época. Efectivamente, ¿qué tienen en común los reinos de este mundo? Podríamos decir que esa es la pregunta que nos ayuda a comprender bien esa primera lectura. ¿Qué tienen en común los reinos de este mundo? Y la lectura nos da tres rasgos que tienen en común los reinos de la tierra y que nos ayudan, por contraste, a descubrir cuál es la propuesta divina, es decir, cuál es el reino de los cielos. Creo que todos sabemos lo importante que es la predicación del reino de Dios dentro del anuncio del Evangelio. Así que nos interesa mucho lo que hoy se nos propone. ¿Cuáles son esos tres rasgos típicos de los reinos de esta tierra? El primero es, son arrogantes, como esa estatua inmensa destinada a producir admiración. Hay vanidad. Hay orgullo, hay arrogancia. Los reinos de este mundo surgen como caricias al ego de quienes tienen el poder. Hay arrogancia. Segundo, hay violencia, hay ferocidad. Los reinos de este mundo, y eso va a aparecer varias veces en el profeta Daniel, son duros como el bronce, son duros como el hierro. Nadie quiere recibir una caricia con un guante de hierro. A nadie le interesa seguramente ser abrazado con una cobija de bronce. La frialdad, la dureza de esos materiales está mostrando la dureza propia de los reinos de este mundo, que son implacables, que son egoístas, que velan ante todo por sus intereses y que poco corazón tienen para las personas de mayor necesidad. Lo típico de los imperios es esa visión práctica que dice lo que no sirva, que no estorbe. Lo que se opone a nosotros, eliminarlo. Nos estorban los judíos, acabar con los judíos. Nos estorban los minusválidos, pues acabar con ellos. Están sobrando los niños, las niñas con síndrome de Down, sobrando, fíjate esa palabra que se utiliza, matarlos antes de que nazcan. Eso es lo propio de los imperios de este mundo. La dureza, dureza de bronce, dureza de hierro. Entonces los reinos de este mundo son arrogantes y son duros, pero finalmente caen, son frágiles. Y por eso están continuamente renovándose, y por eso surgen otros imperios. Muchas veces a un imperio malo le sigue un imperio peor, a una mentira le sigue otra mentira. Eso pasa. Entonces hay que reconocer estos tres rasgos y hay que estar en guardia frente a ellos, porque decía el catecismo tradicional que los tres grandes enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne. Y nos podemos dar buena cuenta de que en lo que tiene que ver con el mundo, ahí están los reinos de este mundo. O sea que cuando el corazón se nos va llenando de arrogancia, cuando el corazón se nos va llenando de agresividad, y cuando el corazón va mostrando su propia hipocresía, porque en el fondo es frágil, ya sabes de qué estamos hablando. Estamos hablando de los reinos de esta tierra. ¿Cómo va a ser en cambio el reinado de Dios? Lo opuesto. En vez de esa arrogancia, la humildad y la conciencia de que solo Dios es grande y que todos nosotros somos pequeños y pecadores. En vez de esa dureza, el lenguaje de la compasión, de la misericordia, de la solidaridad, lo que nos mostró sobre todo Cristo con el torrente de su caridad divina. Y en vez de esa fragilidad que hace tan pasajeros los reinos de este mundo, la estabilidad de una alianza a la que el mismo Cristo llamó alianza nueva y eterna.
Ese es el reino de Dios, por contraste con los reinos de este mundo.